La verdad que es muy lindo que mi propio pueblo esté haciendo esto. Primero que nada, agradecer a la gente que hizo posible esto. Y nada, contento por esto. Bueno, por ahí muchos chicos te conocen, pero otros tantos no. Bueno, comentanos que estás jugando en River, comentanos un poquito a qué te estás dedicando, así todos se pueden enterar. Soy futbolista, juego en River Plate. Este año tuve un paso por la selección sudamericana en abril, pasé el Mundial de Clubes con River en Madrid y después terminé el año en el Mundial Sub-17 con la selección. Bien, bueno, esto acompañado obviamente de algún don, pero hay que acompañarlo con mucho sacrificio, ¿no? Y bueno, y hoy una actividad muy, muy responsable para estar al nivel que vos estás. Sí, la verdad que como decís, no sé si es un don, la verdad que si es así es muy lindo y también se acompaña con sacrificio, si no, no tiene caso. Bien, también sabemos que has estado ayudando a la comunidad, bueno, justamente ayer con el temporal, pero antes también acompañando a la gente del proyecto Benjamín, bueno, comprometido con la sociedad también. Sí, creo que son cosas que es lindo ayudar también, es lindo ver cómo la gente se suma para ayudar, no solamente yo, porque la verdad que la idea de ayudar a partir de ayer fue todo el grupo de mis amigos, fue de todos. Me levanté y hablamos entre nosotros y bueno, y salir a ayudar, invitar al que quiera a sumarse y gracias a Dios salió muy bien, mucha gente aportó, mucha gente vino con nosotros y la verdad que eso es lindo, ver cómo la gente ayuda. Bien, bueno, vos te dedicaste por el fútbol, a hacer lo que más te gusta, bueno, a todos los jóvenes me imagino instarlo a seguir su vocación, ¿no? Y bueno, y meterle mucha pila, mucha garra. Sí, la verdad que de chico era mi sueño ser futbolista y creo que todos tienen sueños seguramente y obviamente es difícil, pero si tienen sueño y quieren lograr algo, va a ser difícil, pero se puede lograr.